Hello, good evening. Hello. Good Hello, evening. Victor, how are Hello, good you? evening. Good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. How are you today? I'm fine, thanks. Fine. Thank you. Good evening. Great news. How about you? Pretty good. Thank you for asking me. Well, I am happy to see you. Congratulations. You are very responsible. You are early. I would like to know if you continue practicing the yes no questions with B. That's where we stopped yesterday. Did you continue the exercises or no? Yo no encontré dónde estaba eso. ¿Era en la plataforma o a dónde teníamos que encontrarlo? Se los mandé al grupo de WhatsApp. Ay, yo no lo tengo. ¿En serio? No, no me llegó. Oh, qué raro. Pero sí, creo que sí lo mandé. Okay. Y se envió el chat. Sí, ¿verdad? Okay. No, pero entonces yo no estoy agregada en ese chat. Ah, ok. Porque no, no me ha llegado nada suyo. Nah, sí, quizás eso es. No está en el chat. Sí, entonces me agrega, por favor. Ok, perfecto. Ah, es un link. Se los puedo reenviar. No, pero es que yo no, no tengo chat de ustedes. Al correo mandaron el link. Ah, tampoco. No me ha llegado ningún correo. Qué raro. Con el que se conecta Zoom. Puede revisar la bandeja de spam. A veces ahí caen los correos porque igual a mí no, ahí me caen a veces. Ya voy a checar entonces, puede ser eso. Yes, I think that's the problem. Okay, this is what we were supposed to do yesterday. It's the yes, no questions using the verb be, and we did the first one, right? Here we said he and mechanic. The question would be, is he a mechanic? What about this one? Is she Colombian? Is Colombian. Is she, is she Colombian? Is she Colombian? In a concert day. Are they in a concert? Are they? Are they in a concert? That's the question. Are they in a concert? Then American you. Are you American? Are you American? Excellent. Hungry she. Is she hungry? Is she hungry? Hungry? Yes, that's the answer. Is he, is she, pardon. Is she hungry? Then, Sarah from Paris. Is Sarah from Sarah Paris? From Paris. Is Sarah from Paris? Excellent. Is Sarah from Paris? It in the park. Is it in the park? Is it in the park? Excellent. Is it in the park? An English teacher, George. Is George in a teacher? George, English teacher. Excellent. Is George an English teacher? Okay, you did a very nice job with that. Just no questions with me. Now, in this part, you have the questions, and then the answers are here. If the question is your car blue? Yes, it is. Yes, it is. Porque nos referimos a una cosa, al carro, ¿verdad? Is your car blue? Yes, it is. Are you a teacher? Yes, he is. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Sí, como le preguntan, ¿eres tú un maestro? Sí, sí, lo soy. That's why. Okay, let's continue. Is she your mom? Yes, she is. Yes, she is.
Yes, she is. Yes, she is. Are dolphins mammals? Yes, she is. They are. Ajá, está en plural, delfines. Are dolphins mammals? Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Excellent. Are you students? Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. Ajá, yes, we are. Is David tall? Yes, he is. Yes, he is. Excellent. That's the way you answer. Esas son las yes, no questions. Si ustedes se fijaron, solo la respuesta puede ser un yes o no. En este otro tipo de preguntas se conocen de dos formas. Se conocen como WH questions o information questions. Se llaman WH questions porque todas empiezan con una palabra que se llama WH, llevan WH. Y también como information questions porque esas nos pide información. No podemos responder con un sí o con un no, sino que tenemos que proveer información. ¿Cuáles son las WH words o question words? En este caso tenemos where, es la primera que ven ahí, where refers to place. Where es para preguntar sobre algún lugar. Where significa dónde. Which es para preguntar sobre una elección. Which es cuál. What para preguntar sobre algo. What significa qué. Whose es para preguntar sobre el poseedor, right? Whose, de quién. Why es para preguntar la razón. Why es por qué. Who es para preguntar por alguien. ¿Quién? How se usa para preguntar sobre la manera, la forma. How, cómo. When es para preguntar tiempo. When significa cuándo. Vamos a ver ejemplos utilizando estas WH words. Ok, tenemos what. What es para preguntar sobre cosas. Por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? What is your favorite color? Si se fijan acá, no podemos contestar yes o no, sino que tenemos que dar esa información. Por ejemplo, si yo le pregunto, Beatriz, what is your favorite color? My favorite color is red. Red, excellent. Ok, y ya me da esa información. My favorite color is red. Excellent, Beatriz. Now, when. When es para preguntar acerca del tiempo o un evento o una actividad. When significa cuándo. When do you wake up every day? Where es para preguntar acerca de lugares. Where significa dónde. Where can I obtain the book? ¿A dónde puedo obtener el libro? Who es para preguntar acerca de una persona o un sujeto. Por ejemplo, who is at the doctor? ¿Quién está en el doctor? Who significa quién. Whom es con quién para preguntar acerca de una cosa. Por ejemplo, whom is he dating? ¿Con quién está en una cita? Which es para preguntar sobre una opción o alguna elección. Por ejemplo, which is the largest city in the world? ¿Cuál es? ¿Cuál es la ciudad más grande en el mundo? Whose es para preguntar de quién o a quién pertenece algo. Por ejemplo, acá, whose keys are on the kitchen counter?
de quién son las llaves en la barra de la cocina. Why es para preguntar la razón. Por ejemplo, why do you say that? ¿Por qué dices eso? How es para preguntar acerca de un procedimiento, de un método, de la forma. Por ejemplo, how was your exam? ¿Cómo estuvo tu examen? Y aquí está el significado de cada una de esas palabras. Who quiere decir quién, where, dónde, ¿dónde? Why, por qué. Cuando nos preguntan why, respondemos diciendo because. Because significa por qué. Why es por qué de pregunta. Y because es cuando voy a dar la razón en la respuesta. Por ejemplo, si me preguntan why are you studying English? ¿Por qué estás estudiando inglés? Why are you studying English? Entonces yo contesto usando because. Because también significa por qué, pero es para dar la razón, el por qué. Because I want a better job. Porque quiero un mejor trabajo. Because I want a better job. Y así. How significa cómo, how often, con qué frecuencia, which, cuál, what, qué, when, cuándo, how much y how many significan cuánto para referirse a una cantidad. Ahora, cuando usamos estas preguntas con el verbo to be, la estructura es esta. Primero ubicamos la WH word, dependiendo de qué queremos preguntar. Puede ser what, where, who, why, how. Luego colocamos la forma del verbo to be, ya sea am, is, are, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Luego el sujeto. Y luego una preposición, un adjetivo, un complemento, un nombre, ¿right? Y al final el signo de pregunta. Por ejemplo, tenemos acá la primera, what is your name? Estamos utilizando what, ¿cuál es tu nombre? What is your name? WH word is what, verbo to be, is, sujeto, your name. Y al final el signo de pregunta. Tenemos la where. Where dijimos que significa dónde para preguntar de lugar. Where are you from? Esa pregunta es de dónde eres. Where are you from? Y contesta, I am from San Miguel, I am from Chalatenango, I am from Santana, etc. Who es para preguntar quién. Who is that man? ¿Quién es ese hombre? Who is that man? Why? Why dijimos que es por qué. Ejemplo, why are you sad? ¿Por qué estás triste? Why are you sad? Decía, why is WH word, el verbo to be, are, sujeto, you, y luego un complemento, en este caso el adjetivo triste. Y la última ejemplo que tenemos, how are you? Otra pregunta que nos hacemos casi siempre al principio, ¿cómo estás? How are you? Y esas son las information questions or WH questions. Ok, luego tenemos acá unos ejercicios para practicar. Now, read the information. Ajá, ya lo leímos. Drag and drop the WH word according to the answer. Aquí dice, is your favorite soccer player? I like James Rodriguez. ¿Cuál es la palabra que falta aquí? What? 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 What significa qué y es como para why? Preguntar sobre cosas. Why? Favorito de ese player de fútbol. Which? Sí, podría ser, pero para preguntar sobre personas, ¿quién? ¿Cuál es la que significa quién? Who? Esta. ¿Quién? Ajá. ¿Quién es? ¿Quién? Okay. Tu jugador favorito. Tu jugador de fútbol favorito. Who? Aquí diría, okay. Who is your favorite soccer player?
is your sister's name? Her name is Laura. Oh. Para preguntar el nombre de alguien utilizamos. Oh. No. Ah, había bajado el volumen de todo. What? 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 Uh-huh. ¿Cuál es el nombre de tu hermana? El nombre de tu hermana. Ajá. What is your sister name? Ok, continuamos. Is your birthday? Y la respuesta es, it's on October 11. When is your birthday? When, excellent. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Birthday. When is when your is birthday? Your birthday. Birthday. Ajá, excellent. Where? Now, are you from? I am from Colombia. Where? Excellent. Where are you from? Now, are you so sad? Because why? I have a problem. Why? Excellent. Why? Why are you so sad? Because I have a problem. Now, is your pencil the blue one? Jose. Jose. I know what to say. Which is your pencil? Which? Which, ajá, ¿cuál es tu lápiz? ¿Cuál es tu lápiz? Ah, no, el azul. Which is your pencil? Ahora aquí está preguntando, pencil is this? It's George pencil. La respuesta es, ajá, whose, de quién? Whose pencil is this? ¿De quién es este lápiz? Whose? Now, how old is your brother? How old is your brother? How? Uh-huh. How old is your brother? Okay. How old is your brother? Aquí tenemos el ejercicio de unir las preguntas con la respuesta correcta. Who is Lionel Messi? He's a soccer player. He's a soccer player. Where are you from? I'm from Colombia. Excellent. What is your name? My name is George. Excellent. When is the party? Tomorrow. Excellent. How old are you? I am 11 years old. Excellent. Why are you happy? Because I got a present. Yeah, excellent. Now in this, which is the correct answer for how are you today? I'm very well. Where are your parents? In the supermarket. Who is your best friend? Sara. Excellent. Okay, you did a very good job. Las más fáciles son las yes no questions y es lo que vamos a seguir practicando. Yes no questions. Using the bird beak is a part of what we have here. I'm going to share the screen with you. I have to click screen first. Okay, here we have a conversation. A ver, ¿a dónde está la primera yes no question aquí en esta conversación? Are you Steven Carson? Excellent. Are you Steven Carson? Excellent. Okay. Let's listen to the conversation and then we're going to practice pronunciation. Page 5, exercise 8, conversation. He's over there. Part A, listen and practice. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller.
Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay. There we have the conversation. Do you have a question about vocabulary? Yes. ¿Qué es over there? Over there. Okay, ahí le está diciendo, él está por allá, él está allá. Over there es cuando dice por allá, él está allá. Over there. Thank you. Okay, any other question? Aquí, our significa nuestro o nuestra. Aquí le está diciendo, oh, ella está en nuestra clase de matemática. She's in our math class. Ok, vamos a escucharla una vez más y luego vamos a practicar. Page 5, Exercise 8, Conversation. He's over there. Part A, Listen and Practice. Excuse me, are you Stephen Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Stephen, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, good job. Now, volunteers? Volunteers to practice the conversation? Raise your hand so I can see it. Yo. Okay, I have Damaris. Yo. Vladimir. Another? Yo. Yo. ¿Quién es yo? Víctor. Víctor Martínez. Ok, tengo a Damaris, Vladimir Romero y Víctor Martínez. Damaris va a ser Jennifer. Vladimir Romero va a ser David. Y Steven, ¿a dónde estaba el otro muchacho? Ay, ¿quién era el tercero? ¿Por qué bajó la mano? Yo le dije. Mateo. Ah, okay. Ok, usted entonces será David. No, Steven, tiene que ser Steven. Ok. Sí. Ok. Jennifer Star, Damaris. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Excuse me, are you Steven Carson? No, I am not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, thank you. You are in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David, this is Jennifer. She's our math class. In our math class. David. Vladimir. Hi, Jennifer. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Excellent. Excellent job. You did a very good job with pronunciation. Thank you so much. Now, another three volunteers? Otros yo. Tres? Pongan la manita ahí para ver. Yo. Yo, Daisy. Okay. Yo, Monica. Daisy. Daisy is Jennifer. Mónica, David y Víctor Martínez, Steven. Dejen la manita porque si no, no los voy a ver para la próxima ronda. Ok, let's start. Excuse me, are you Steven Carson? No, I am not. He's over there. Oh, I am sorry. Steven, this is your book. Your book? Oh, thank you. You're my class, right?
Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hi, David. This is Jennifer. She's in the art math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to you too. Perdón. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Excellent. Very good. Good job. Thank you so much. Now, let's listen to Rosa Cerón, Giselle y William. Teacher, ¿puedo hacer una pregunta antes? Sí, Roger. Cuando usted pregunta quién es un voluntario, todos contestan en español yo, pero si yo quiero contestarlo en inglés, ¿es correcto que yo diga me? Yeah, you can say me. Okay. Gracias. Okay. Rosa, you can start y continúen en el orden que los mencioné. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I am sorry. Steven, these are your book? William? Oh, thank you. You are in my classroom? Yes, I am. I am Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She is our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, good job. Very well done. ¿Me está yendo bien? Okay. Let's listen to Ernesto. Ernesto Calles, Miguel Lara y tengo Ramos. ¿Ramos? Sí. Ok, en ese orden. Excuse me, are you Steve Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book? Oh, thank you. You are in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in my class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay. Well done. Very good job. So, like you said, not for it says hi. Pronunciation here, hi. And I'm Jennifer Hi. Miller. Okay, thank you so much for your participation. You did it very good. Now let's listen to Oscar, Cristelli, y me falta uno. Me. Okay, perfect, Roger. So Cristelli puede ser Jennifer, Oscar, David, y Roger, Steven. Okay, listen. Okay. Okay. Excuse me, are you Steven Carson? No, I am not. He is over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, clear. Well done. Excellent job. You did it very, very good. Now, let's continue here in the grammar focus. It's the verb be. Es lo que hemos estado viendo. Tenemos oraciones con el verbo to be y algunas preguntas. Aquí hay una WH también. Let's listen to the grammar. Page 5, exercise 9. Grammar focus. The verb B. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Stephen is over there. It's Miller. My last name is Miller. Are you Stephen Carson? Yes, I am. No, I'm not. How are you? I'm fine. I'm
equals I am. Your equals you are. He's equals he is. She's equals she is. It's equals it is. Okay, what you have here basically es lo que hemos estado viendo estos días, oraciones con el verbo to be, haciendo forma corta o contractadas. Pronombres o nombres se pueden usar en las oraciones. Por ejemplo, aquí tenemos she's in our math class. O podemos sustituir este she por el nombre de ella, ¿verdad? Jennifer is in our class. He's over there. O podemos sustituir el pronombre he por el nombre Steven. Steven is over there. Ok, aquí el it's se refiere a ello, como estamos hablando del apellido, es Miller. Eso, ello es Miller, el apellido. O podemos sustituir el it por my last name. My last name is Miller. Este ejercicio le sale en la plataforma y a veces me preguntan por qué it. Es porque se está refiriendo al apellido. Okay. My last name is Miller. Are you Steven Carson? And I guess no question. Are you Steven Carson? Yes, I am. Oh, no, I am not. How are you? It's a WH question. I'm fine. Luego las contracciones y esas. Then we have another exercise. Con este ejercicio terminaríamos lo que es el verb to be. Solo lo pueden hacer en su cuaderno. Copiar nada más la respuesta para que no copien todo eso. Solo pueden poner la respuesta. A ver. Complete the conversation with the correct words in parentheses. Vamos a completar la conversación con la palabra correcta de estas que están en paréntesis. Por ejemplo, la primera dice, hello Jennifer, how? Y tenemos las opciones is y are. How are you? Sería la correcta, are. Hello Jennifer, how are you? Vamos a tratar de completar las demás. Hay que leer la conversación y escoger la respuesta correcta. Ahí les envío el screenshot. Y luego vamos a revisar. Es una conversación. Vamos a completar. Teacher. Yes. Solo quería hacer una consulta. En la plataforma donde están las palabras interrogativas, las que usted mencionó allí, hay unas que no aparecen. Por ejemplo, who, what, when, where, how, why. Pero habían unas que en la plataforma no están. Le digo porque yo en el cuaderno he pasado lo de la plataforma a... Al cuaderno he pasado lo de la plataforma y allí no están unas que usted mencionó. Sí, ahorita, por ejemplo, de todas las que les mencioné, solo aparece una, es how, how old, what. Son pocas las que aparecen. Como les mencionaba en las clases, tratamos de ampliar un poco más al contenido de la plataforma. Las clases se basan en lo que está en la plataforma y se hace un poquito más.
Are you okay with the screen? Yes. Yes. Sí, porque está preguntando que si pueden ver la pantalla. Como que no está segura de si... Así se puede ver bien. Okay, ready, finished? Yes. Okay, yes. We're going to check your work. And here I'm going to share this little square. In this little square, you're gonna see the answers. Let's see, the first one, it says, hello, Jennifer, how are you? And then she answered, I'm fine, thanks. What's your name again? Excellent. I'm sorry. What's your name again? And what is next? It's David Medina. That's right, David. This is Sarah Connor. She's in our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you are in my class too. All right. I am. Excellent. Well done. At 10 for you. You get the 10. Very good. Okay. So with this, we finished the topic of the verb be, and we're going to study a little bit more about numbers. I am sure that you already know the numbers, at least from 1 to 10. Okay, this is the next topic, is numbers. Okay. We're going to listen, vamos a escuchar los números y después vamos a practicar. Aquí, si ustedes ven, el cero tiene dos formas de decirlo. Zero. Zero. También se puede decir oh. Oh. Ajá, se puede decir de ambas formas. Puede decir zero. O puede decir oh en vez de zero. ¿Pero hay un motivo o razón en este caso, teacher? No. Puede ser cualquiera de las dos y no hay diferencia alguna. Okay. Mm-hmm. Let's listen. Page 6, exercise 11. ¿Sí? Solo sería decir cero como, como se dice en español, que a veces decimos 6.24. O a veces decimos 6.2 sin decir el cero. Sería como mudo. Cuando pronunciamos el cero como oh. Como mudo. Ajá, como mudo. Digámoslo así. Sí, siempre hay que mencionar el cero. Ok. Then, personal information. Part A. Listen and practice. Zero. Oh. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Okay, those are the numbers. Esos números generalmente son los que utilizamos para dar información sobre números de teléfono. Ahora, hay otras cosas que también
vamos a escuchar acá la pronunciación, por ejemplo, para dar esta información personal, a veces necesitamos proporcionar número de teléfono, dirección de correo electrónico, ¿verdad? Eso es bien común que nos pregunten cuál es su número de teléfono, dirección de correo electrónico. Para la dirección de correo electrónico, hay, por ejemplo, es importante la arroba, por ejemplo, se pronuncia at y el punto dot. At arroba punto es dot. At and dot. Vamos a escuchar el ejercicio que está acá para que ustedes vean. Acá está. Vamos a escuchar esta información que se contiene acá en estas, son como tarjetitas de negocios personales, right? Page 6, Exercise 11, Part B. Pair work. Practice these phone numbers and email addresses. Then listen and check your answers. Allison Parker, 402-555-2301, work phone, 646-486-1004, cell phone, A. Parker 1 at cup.org, email address, Kenji Mori, 212-924-1764, home phone, 643-555-2285, cell phone, Kenji Mori, 09 at cambridge.org, email address. Okay, that's it. I think that in the platform you have an exercise. I don't know if you have tried with the app Baccaroo, Bocaroo. Creo que es el que tienen que hacer aquí. Este es opcional. Este es el video de los phone numbers. Y aquí ustedes pueden escribir, my phone number is, my brother's cell phone number is, my mom's phone number is, igual pueden hacerlo con la dirección de correo electrónico. Este es opcional, lo que aparece al final del video. Como les mencionaba al principio, los que están después de que ustedes ven el video en la plataforma, esta, la discusión, es opcional. Si se fijan, ya es el último ejercicio de la sección 1. Vladimir tiene una pregunta. Yo tenía dudas con ese ejercicio, si hacerlo o no, porque son números, ¿verdad? Personales, entonces no sabía si inventármelos también. Claro, ¿no? Ahí como pues ahora no se puede pues andar publicando así, es, lo pueden inventar, ¿no? El ejercicio este, los que se presentan después del video, ¿ok? Usted mira el video y ve que acá dice discusión. Eso es opcional. El que usted haga un post aquí es opcional. Añadir una publicación es opcional. Si usted quiere practicar, lo puede hacer con número, no el suyo, no números reales, ¿verdad? Para proteger la información personal. Puede hacer un número cualquiera, inventárselo. Y este ejercicio igual, le repito, es opcional. No es calificado. Ok. Los que son calificados son estos que dicen knowledge check. Y en esos en ninguno se les pide información personal. Ok, con esto finalizamos la sección 1.
Nomás nos queda ya practicar y no sé si alguien ya le dio una vista a la sección 2. ¿No? No. Ok, vamos a iniciar la sección 2. Ok, por ahí hay algunos que sí. Va a quedar el fin de semana para hacerlo, teacher. Yes. Es que el fin de semana que pues ahí va a estar para distraernos un ratito la plataforma, ¿verdad? Para no estar pensando en tanta lluvia y tanta cosa que hay ahorita. Ok. En la sección 2 es vocabulario. Básicamente es what's in your bag. Y nos presenta vocabulario de cosas que comúnmente andamos dentro de la cartera. Es what's, ¿sí? Una pregunta. Por ejemplo, yo me perdí la primera clase. Entonces, no sé si puedo volver a ver lo de la primera clase ahí mismo en la plataforma. Sí, la plataforma, usted puede ver, si quiere ver la clase, es el enlace de YouTube. En uh-huh. todos los enlaces hay uno que dice YouTube. Esa es la playlist de nuestro grupo. Ahí va a ver la clase. Y la plataforma usted puede iniciar desde el primer ejercicio. No, no hay problema. Ahí puede empezar a ver los contenidos. Okay. Thank you. Y puede ponerse al día el fin de semana. Puede revisar desde el primer ejercicio a completar la sección 1, que es la que ya terminamos hoy. Ok, gracias. Ok. Now, vocabulary, what's in your bag? What's in your bag? These are some common things that we usually have in our bags. Let's listen and then we're going to... Unit 2. What's this? Page 8, exercise 1, snapshot. What's in your bag? Listen and practice. A hairbrush. Sunglasses. Keys. An umbrella. A laptop. A cell phone. A wallet. A camera. Okay, that's the vocabulary. Ahora, se fijan que aquí hay una A. A hairbrush. A laptop. A cell phone. Aquí no lo tiene, solo dice sunglasses. Aquí tampoco, aquí dice keys. Y aquí dice an umbrella. A wallet. A camera. A ver, los que ya revisaron por ahí, ¿a qué se debe eso? Es plural. Plural. Es singular y es plural. No. La diferencia en a y en an es porque a es para singular, pero siempre que la palabra siguiente comience con consonante. En cambio, en an también es para singular, pero la siguiente palabra, por ejemplo, umbrella, comienza con vocal. Entonces se utiliza vocal. Y en el caso de sunglasses and keys, es plural. Por eso no se utiliza el a y el an. Excelente. Esa es la explicación y eso es lo que vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Exactamente. El artículo a y an significan un o una. Ambos significan lo mismo. A, an, un, una. Y se utiliza para nombres en singular. ¿Cuál es la diferencia? Voy a utilizar a cuando voy a mencionar un nombre de algo en singular que comience con un consonante. Por ejemplo, si voy a decir un gato. Aquí digo a, y como la palabra cat comienza con consonante, es por eso que estoy usando a cat, un gato, a cat, singular, a cat, un gato. An se utiliza antes de un nombre singular que comience con vocal. Por ejemplo, el nombre elefante comienza con vocal.
Entonces, para decir un elefante, voy a decir an elephant. ¿Por qué no puedo, unir dos sonidos vocales? Por eso no puedo decir a-e, a-elephant, sería incorrecto. Entonces, para eso me sirve an, para no hacer eso, a-a, e-e, a-e. Como pero los dos son singular, ¿verdad? Solo en singular, solo para nombres singulares. Singulares. Como por el significado de un, una. Una. Ajá, una, en este caso un elefante. Estamos hablando de algo en singular. Cuando es plural, no utilizamos a ni an. Por ejemplo, la palabra que decía la compañera, son glasses. La palabra glasses, como esto, son lentes, glasses. Aunque solo veamos un objeto, pero la palabra glasses es una palabra plural. Por eso con glasses no utilizamos a ni an. Igual la otra que estaba ahí era keys, las llaves, está en plural, tampoco se usa. Glasses, son palabras plurales, aunque solo quizás por ser par, voy a decir un par de lentes. A saber, pero es plural. Por eso con esa no se utilizaba. Ahora, ampliando un poco más, el artículo D is used before singular and plural. Este se utiliza antes de nombres singulares y plurales cuando el nombre es un nombre específico o particular. Por ejemplo, I can see a scooter. Podemos decir, puedo ver un scooter. Ahora, algo particular o específico sobre este, podríamos decir el scooter. The scooter is blue. El, la, los, las. Este significa el, la, los, las. Tiene cuatro significados. Puede utilizarse con nombres singulares o plurales cuando estos son específicos. Con nombres que son únicos, por ejemplo, la luna. The moon, el cielo, the sky, el sol, the sun, el papa, the pop, etc. Ok, este es también utilizado antes de nombres de ríos, océanos, montañas, nombres propios, the Amazon, the Pacific, the Alps, the Sahara, the Canaries, etc. Ok, este es para nombres bien propios. También se usa para mencionar los nombres de países que contienen palabras como el reino, estado o república. Cuando estas tierras o países contienen palabras como kingdom, que es reino, estado o república, utilizamos también el artículo de the United Kingdom, the United States, por ejemplo. También se usa para mencionar instrumentos musicales, the flute, the violin, son nombres bien específicos, ¿verdad? Se utiliza también antes de mencionar una nacionalidad o nombres de las familias también. The British, the Italians, the Jacksons, the Greens, etc. Esto es nada más ampliando un poco el tema. They is used with superlative adjectives también. Y esto se los voy a enviar a su WhatsApp para que lo tengan por ahí. Ahora, lo que estábamos viendo básicamente era cuándo usar los a o an, ¿verdad? Haciendo un, volviendo al tema, veamos, a hairbrush. Tenemos a porque el nombre de hairbrush es singular y comienza con consonante acá, ¿verdad? Estoy diciendo un cepillo de cabello, a hairbrush. Una computadora laptop, a laptop. ¿Por qué? Porque empieza con, como decíamos, consonante. A cell phone,
comienza con consonante, la palabra cell phone. A wallet también comienza con consonante. Sunglasses no lo necesita, es una palabra plural. His también es plural. Ahora, la palabra umbrella empieza con vocal, umbrella. Por eso utilizamos an umbrella. Luego tenemos acá a cámara, una cámara. Okay. Ahí pueden ustedes hacer alguna lista con objetos que ustedes ya conozcan o con objetos que particularmente andan en su cartera. Por ejemplo, pueden poner what's in my bag, que hay en mi cartera. A wallet, keys, makeup, things like that. Para que hagan un poco de ejercicio con esto. So, se nos terminó el tiempo. No sentí la hora. Tengo que conectarme ya a la otra clase. Vamos a seguir practicando esto. Vamos a hacer un repaso el día lunes. Acuérdense que mañana no hay clase. Es viernes. Así que van a tener tiempo para ejercitarse, ponerse al día. Y cualquier duda o pregunta pueden escribir al grupo o me pueden escribir a mí directamente. ¿Okay? ¿A dónde le puedo escribir? El teacher, para que me pase la información esta, porque ya revisé mi correo y no lo tengo en spam. No tiene los enlaces, creo que los acaban de mandar ahí por el chat. Ahí está el enlace, pero ahorita le mando mi número ahí para que lo vea. Igual a mí, teacher, para hacer unas consultas. Ok, ahorita les escribo el número acá. Hola, teacher. Fíjese que yo no tuve la primera inducción de lo de la plataforma. Escuché a la otra compañera que estaba consultando de cómo obtener esa información, porque sí, me siento un poco perdida. En el caso de la plataforma, sí, a usted le entiendo perfecto, pero en el caso de la plataforma, para hacer los ejercicios, no. Si gustan, regálenme su nombre para reportar y que les manden de nuevo los enlaces. Claudia Mariona. Claudia Mariona y Alfa Bacá. Alfa Bacá. B-A-C-A. Sí. Ok. Yo voy a pedir que les reenvíen los enlaces. Ahí les escribí ya mi número. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Okay. Buenas noches. Ok, muchas gracias. Bye, teacher. Okay. See you next week. Bye. See you next week. Bye. Have a nice weekend. Bye. Good night. Good night. Good night.